Programa 7. La lectura en voz alta. Ya lo decía Arreola, o sea, todo un discurso sobre la lectura en voz alta y sus bondades. Creo que la lectura en voz alta hace que respiremos en la intención del texto, que sepamos, incluso sirve para tener mejor puntuación, para ver cómo son las palabras, cómo suenan, para ver por qué un acento está ahí o no está. Creo que hay todas estas otras resonancias, además del propio placer y gusto de sentir el texto por su sonoridad, ¿no? Creo que la sonoridad del texto es otro de sus valores, y a veces esa sonoridad la podemos captar en voz, en silencio, pero eso es cuando ya sabemos cómo suenan las palabras. Y hay palabras que a veces no conocemos. La lectura en voz alta permite que nuestro vocabulario tenga, digamos, más riqueza, que si no conocíamos tal palabra y la pronuncia fulanito bien o mal, sepamos entonces cuál es la pronunciación correcta, entre otras muchas posibilidades. Creo que en la lectura en voz alta está la correcta intención del texto. Creo que los maestros a nivel escuela, los círculos de lectura, debemos todos dar ese lugar a la lectura en voz alta. La lectura de un texto simple, sencillo, directo, sigue siendo la herramienta de mayor impacto y una gran solución para la promoción de la lectura. La lectura en voz alta es una de las mejores estrategias para formar lectores. El objetivo es contagiar el gusto por la lectura y los libros. Y es casi seguro que cuando se proyecta esa emoción en los oyentes, se capta su atención para que puedan pasar al nivel de la comprensión de la lectura. Leer en voz alta es reproducir la voz del autor con la intención, sentimientos y emociones que plasmó en las palabras escritas para compartirlas con los oyentes y que ellos vivan su personal experiencia con relación al texto. Una lectura en voz alta bien trabajada ocurre cuando quien la realiza escucha a quien escribe, ve lo que cuenta y se escucha a sí mismo a medida que hace suya la historia que está descubriendo. Para que la lectura en voz alta alcance su objetivo de atrapar y seducir a los lectores, existen diversas recomendaciones, primero para seleccionarla y luego para ejercitarla de la manera más adecuada. Al elegir una lectura en voz alta, se debe evaluar en lo personal si este texto realmente te motiva, te gusta, concuerda con tus valores y si deseas realmente compartirlo con otras personas. Posteriormente, se debe pensar en los destinatarios, de acuerdo a su edad e intereses, si comprenderán el lenguaje, la trama y los conceptos del texto. Una vez definido el público objetivo, se deben planear las sesiones, si son de textos breves y completos, o si son más sesiones de un mismo texto largo y segmentado. Previamente se debe reflexionar e imaginar sobre el texto elegido, el lugar donde se desarrolla, los tiempos y la estructura de la historia, las cualidades de los personajes y sus diversos estados de ánimo. Hay segmentos cuando el relato es lento y cuando requiere mayor velocidad de lectura, así como indicaciones que se pueden marcar durante los ensayos. Si es una lectura para niños, se pueden acomodar en semicírculo y usar una caja para sacar objetos vinculados con el texto. Comenzar con una pequeña introducción platicada sobre por qué esta lectura y lo que tiene de especial son datos que pueden servir de gancho para interesar a los que van a escuchar. Leer sin prisa. Marcar de una manera natural las expresiones corporales o faciales de acuerdo con la trama. Hacer silencios cortos en partes cruciales de la historia. Desplazarse sin estar en un solo lugar. Y de cuando en cuando, mirar a cada uno de los oyentes son movimientos necesarios para darle vida a la lectura. Al término de la lectura, es necesario un momento para que los participantes asimilen lo que acaban de escuchar y dar paso a las primeras impresiones sobre lo que les gustó y qué despertó en ellos. La lectura en voz alta es el mejor camino para crear lectores, simplemente compartiendo las palabras que nos vinculan. Las siguientes son una serie de técnicas y recomendaciones para que el bibliotecario realice una lectura en voz alta de la forma más adecuada. Para lograr una adecuada respiración durante la lectura, es necesario que mantengas una postura relajada y lo más recta posible, lo cual permite que almacenes la cantidad de aire necesaria para lograr fluidez.
Inhala por la nariz y exhala por la boca, haciendo vibrar tus cuerdas vocales. En otro ejercicio, coloca las manos sobre las costillas e inhala para percibir cómo el aire llega a la parte baja de los pulmones. Luego exhala suavemente, haciendo vibrar tus cuerdas vocales. Repita el ejercicio, cuidando de no subir los hombros y sintiendo el aire en tus pulmones. Ahora inhala por la nariz, contando en silencio 2 segundos. Mantén la respiración por otros 2 segundos y luego exhala en 2 segundos. Repite este ejercicio con los siguientes ritmos. Inhalación en 4 segundos, retención por 2 segundos y exhalación en 4 segundos. Inhalación en 6 segundos, retención por 3 segundos y exhalación en 6 segundos. Ahora inhala por la nariz muy lentamente hasta llenar los pulmones. Y luego expulsa el aire despacio, contando los segundos hasta quedarte sin aire. Trata de durar el mayor tiempo posible expulsando el aire. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora siéntate en la orilla de una silla, con las rodillas separadas, las manos apoyadas en las rodillas y los dedos dirigidos hacia el interior de las piernas. Inhala profundamente el mayor aire que puedas. Retén por un momento el aire y comienza a exhalar lentamente mientras inclinas tu torso hacia adelante, sin mover la cabeza. Repite el ejercicio varias veces. Repite el mismo ejercicio. Pero ahora exhala fuerte en 3 emisiones muy rápidas y proyectando tu torso hacia adelante en un fuerte balanceo. Haz el mismo ejercicio en una sola inhalación y exhalación, pero aprieta los labios e infla las mejillas lo más posible, como un saxofonista tocando su instrumento. Ahora de pie, inhala profundamente y siente con las manos cómo llega el aire a la parte baja de los pulmones, hasta inflar todo el abdomen y luego exhala vocalizando hasta que sientas la contracción total del diafragma. Estos ejercicios de respiración te permitirán tener resonancia en la voz y un timbre adecuado. Otros ejercicios para la lectura en voz alta son los llamados de producción de voz, que generalmente utilizan actores y locutores. Hay varios ejercicios para la lengua, boca y cara, los cuales ayudan a lograr una mejor articulación y dicción antes de una lectura. El primero consiste en ponerse de pie y aflojar los músculos superiores del cuerpo, hombros, espalda y cuello, durante al menos un minuto. Luego se aflojan y relajan los músculos faciales, moviendo la mandíbula mientras se da masaje a las sienes, las mejillas y los párpados durante otro minuto. Ahora se aflojan los músculos faciales y bucales, haciendo gestos exagerados, como abrir y cerrar ojos y boca con toda la cara. Posteriormente vienen ejercicios de lengua. Primero se alcanzan todos los rincones de la boca. Arriba, abajo, atrás, adelante, por todas las paredes. A continuación, se dice un trabalenguas, primero lento, luego normal, y al final rápido. Gustaría del gusto que gusta su gusto. Pero como su gusto no gusta del gusto que gusta mi gusto no gusta el gusto que gusta el gusto de usted. Si su gusto gustara del gusto que gusta mi gusto gustaría del gusto que gusta su gusto. Pero como su gusto no gusta del gusto que gusta mi gusto no gusta el gusto que gusta el gusto de usted. Ya con el texto, se hace una primera lectura mientras se mantiene mordido un lápiz. Las focas feroces que fulguraban en el firmamento. Luego se lee sin el lápiz y se nota una mejor articulación de la lengua. Este ejercicio se puede repetir cuantas veces sea necesario. Para matizar la voz,
Se lee el texto en diferentes volúmenes, desde murmullo, voz suave, voz normal, fuerte callan. Y fortísimo. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, 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 entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan el amor. Finalmente, para practicar cambios de intenciones, se puede leer el texto exagerando los siguientes sentimientos: alegría, tristeza, preocupación, enojo, risa y llanto. Que hablan con dureza y adoptan en público aires grandiosos. De esas que ocultan bajo aspectos cómicos y expresivos, un alma de pretenciosa estúpida y esconden bajo guantes de seda sus inmensas manos rojas. Esta mujer tenía por criada una campesina buena y simplona llamada Rose. Las dos vivían en una casita de postigos verdes junto a un camino en Normandía, en el centro de la región de Cox. Como tenían frente a la casa un pequeño jardín, cultivaban algunas hortalizas. Pero una noche... Es recomendable repetir estos ejercicios de producción de voz cada vez que se vaya a realizar una lectura en voz alta. Apenas Rose lo notó, corrió a avisar a la señora que bajó las escaleras en camisón de lana. Con estos ejercicios, cualquier persona puede adquirir y desarrollar las habilidades de la dicción y la entonación para leer en voz alta. Dicen que en algunas secciones muy agradables de la biblioteca de Mogador, si por la noche se dejan juntos dos libros afines, por la mañana amanecen tres. Que como un jardinero cuida sus flores, el bibliotecario cultiva esas noches de papel feliz y cuida además que nunca haya guerras entre los libros opuestos. Busca que, en su disposición dentro de la biblioteca, sea claro que las diferencias sustanciales pueden confluir en un librero sin coincidir necesariamente las mismas ideas. Dicen que la sana promiscuidad cultural y por lo tanto el mestizaje entre los libros está a flor de piel en la biblioteca de Mogador. Esa fértil variedad incesante es su fortaleza, que incluso en un extremo del edificio hasta los libreros santos de judíos, cristianos y musulmanes conviven ejerciendo el arte de las distancias, forman una geometría perfecta, y que nunca los fundamentalismos de un solo libro impondrán sus prohibiciones en bibliotecas mogadorianas. En el siguiente programa abordaremos algunas técnicas grupales que estimulen las acciones de los participantes y nos permitan lograr las metas propuestas en la promoción de la lectura. Hasta luego.